Esta semana se llevó a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, la 10ª edición del Festival Literario Centroamérica Cuenta, presidido por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, que reunió a más de 80 escritores, novelistas, poetas, cineastas, músicos y periodistas de América y España para promover un puente cultural entre Centroamérica y el mundo. Entre los participantes destacó la periodista y escritora mexicana Alma Guillermo Prieto, quien ha cubierto Nicaragua y América Latina en las últimas 4 décadas para distintos medios internacionales como The Guardian, The Washington Post, The New Yorker y The New York Review of Books. Alma Guillermo Prieto es autora de 8 libros sobre América Latina, entre ellos Zamba, Al pie de un volcán te escribo, La guerra de Colombia y La Habana en un espejo. Y en 2018 recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Veamos lo que nos dijo sobre el periodismo que se practica bajo asedio en la región y el conflicto entre democracia, populismo y autoritarismo en Nicaragua, Centroamérica, México y Colombia. Alma, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Soy yo la que agradezco, Carlos Fernando, la oportunidad de hablar con vos, de estar en el medio y de poder saludar también al público nicaragüense y centroamericano. La crisis de Nicaragua va y viene en el radar de la opinión pública internacional. Hace varios años se habló de la farsa electoral de 2021, hace poco de la excarcelación de los presos políticos, pero hay interés en la prensa internacional en cubrir la historia de esta dictadura y de esta crisis que tiene ya más de 5 años. Vos sabes que nosotros nos movemos por noticias, principalmente. Entonces, cuando hay algo que cambia, es cuando pues, el ojo de las cámaras se voltean hacia Nicaragua. Cuando no hay cambio, es muy difícil mantener la atención del público. Y hay una idea general de que existe una dictadura terrible, inamovible, ¿sí? Eso es la convicción. Y que nada, que pobre gente de Nicaragua, y se queda hasta ahí, sí, indiscutiblemente. Tu último artículo publicado en el New York Review of Books en diciembre del 2021 terminaba con muchas preguntas y sobre todo en torno a la incertidumbre de Nicaragua. ¿Cambió algo con la excarcelación de los 222 presos políticos a inicios de este año? Bueno, ese artículo fue sobre los presos en esas mazmorras, fue sobre específicamente una persona conocida para un público internacional, que era Dora María Téllez, para recordar a Hugo Torres y para recordar el papel que él jugó en la liberación de Daniel Ortega, etc. Ese artículo tuvo cierta repercusión, sí, y la pregunta era, ¿qué iba a pasar con el duumvirato Ortega Murillo? Y realmente una pregunta sigue siendo, y creo que es clave, la salud, sobre todo de Daniel Ortega, y su capacidad de mantener la lealtad del ejército, ¿no es cierto? En cuanto a Rosario Murillo, pues es un misterio. No sé si Daniel Ortega no estuviera, qué poder tendría ella. Son preguntas sobre todo en este momento de la sucesión. Pero hay otra pregunta, y yo cité a Dora María y vos la citaste también en un artículo que salió en Confidencial, un extracto de una entrevista. Uno no sabe nunca cuándo la gente se harta, ¿sí? No se esperaba a nadie el 18 de abril del 18, no se esperaba nadie lo que podría suceder sin la represión tan tremenda que se ejerce ahora sobre el pueblo nicaragüense. Esa sigue siendo también una gran pregunta. Sabemos que Daniel Ortega ganó las elecciones de manera amañada, pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Ahora, ¿cómo se ve la dictadura de Ortega en paralelo, en comparación
a los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela? Yo creo que en realidad no existe una comparación con ninguno de los dos, porque hay un elemento de irracionalidad muy notable. Por eso yo siempre digo que son como chauchescos. No se entiende, por ejemplo, ni la excarcelación de los presos desde el punto de vista de la lógica de ellos, ni paso uno, los vamos a excarcelar y los vamos a poner en un avión y ahí se ven. Paso dos, vamos a seguir reprimiendo a esos mismos excarcelados a distancia, tanto como a los que quedan adentro de Nicaragua. Esa irracionalidad es la que a mí me llama mucho la atención. Vos cubriste hace 44 años. Ay, no, sí. El derrocamiento de la dictadura de Somoza como resultado de una insurrección político-militar, nacional y también de una gran alianza nacional. ¿Te imaginas cubrir la caída de otra dictadura como resultado de una resistencia pacífica, cívica? Bueno, obviamente me gustaría mucho, ¿no?, poder cubrir como reportera esa segunda caída. Y yo creo que la resistencia civil es el único camino. La resistencia armada en este momento no tiene cabida, creo yo, en ningún país en América Latina. Y mucho menos en Nicaragua, que ya agotó eso. No tiene lugar. La resistencia cívica, por supuesto, que tiene lugar y tiene todas las posibilidades, me parece a mí, de conseguir el derrocamiento de una dictadura así. Vos decías que los Ortega son vistos como los chauchescos de América Latina. Sin embargo, a pesar de toda esa irracionalidad, generan cierta complacencia entre nuestros vecinos, con la excepción de Costa Rica, es decir, los gobiernos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, tienen una relación muy colaborativa con Ortega. Ortega es condenado por Canadá y por la Unión Europea, pero en Centroamérica se mueve muy cómodamente. Claro, pues hay que ver quiénes son los vecinos y quién está en el poder en esos países. En El Salvador se ha vuelto refugio de un presidente corrupto, por ejemplo. Nicaragua es un lugar que le ofrece impunidad a muchos dirigentes corruptos. Es un lugar que se mueve por sus propias leyes, donde no hay extradición posible. Entonces, claro, eso es siempre un beneficio posible lateral. Hay una cosa con las sanciones de Estados Unidos que es siempre motivo de discusión. ¿Qué tanto más pueden aumentar las sanciones que realmente le hagan daño al régimen? Y a mí me parece que no afectan mucho, que pueden aumentar y aumentar, y no veo a ese convirato, no me parece que le haga gran mella, ¿sabes? Ellos viven atrás de una muralla china, atrincherados, es difícil tocarlos. La persecución contra la Iglesia Católica, el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, la prohibición de las procesiones religiosas en Nicaragua, ¿cómo se lee eso? Bueno, yo creo que es un indicio del tremendo temor que tiene el duumvirato a la expresión popular y a la rebelión popular, y nuevamente al 18 de abril. El mayor temor es que se repita un 18 de abril, y la Iglesia en Nicaragua ha jugado siempre un papel representativo del pueblo, ¿no? Entonces, pues, desde afuera nadie se explica cómo así que se prohíben en Semana Santa las manifestaciones religiosas. No, pues no es arbitrario, eso no es irracional, eso es señal de miedo, simplemente. Ahora, ¿qué efecto tiene la actitud de la Iglesia que el Papa Francisco por primera vez se pronuncie en contra del régimen en términos bastante fuertes? Ahí entra otra vez la irracionalidad y dicen, no, pues todos están locos menos nosotros. ¿Cómo ves la salud del periodismo en la región, en Centroamérica, en México, tu país, en Colombia? Ese es otro motivo. Ese sí me parece a mí que por el momento es un motivo de pesimismo.
por varios factores, medios sociales, ¿sí? Cómo han afectado los medios sociales la posibilidad de ponderar la información. Por eso yo hago crónica, porque yo creo que la crónica es una oportunidad de sentarse a pensar calmadamente junto con los autores de estas crónicas. Y representan la contraparte del Twitter y de esa vía abierta para la rabia que son los medios sociales. ¿Qué han hecho en este caso? Potenciar la rabia que produce la información contraria a los prejuicios. ¿Cuál es la consecuencia entre mis colegas? Que ninguno puede vivir en su país de origen y el país donde ha trabajado y ha aspirado a contribuir a la sociedad, porque las alternativas son represión, censura, cárcel, asesinato, exilio. En este momento en Centroamérica esas son las alternativas. Es una situación trágica y es una situación fomentada por la dirigencia de estos países, ¿sí? Fomentada activamente, diría yo, desde el poder. Hago una excepción de Colombia, pero en los demás realmente es terrible pensar que estamos en peligro porque el poder nos pone en peligro. En México se cuestiona la mañanera diaria de López Obrador. Alguna gente dice, bueno, pero López Obrador da la cara y contesta preguntas, intimida a los periodistas, pero da la cara. En El Salvador, Bukele gobierna con Twitter. En Nicaragua, Ortega está ausente 30 días, pero la vicepresidenta del Dumbirato se comunica, o mejor dicho, tiene un monólogo oficial todos los días. ¿Cuál de esas tres formas, con cuál nos quedamos? Con ninguna, ¿qué te parece que con ninguna? Porque son fórmulas amenazantes, agresivas, y el principal daño no lo sufrimos nosotros. El principal daño lo sufre la población de nuestros países que está sistemáticamente mal informada y que por lo tanto no puede tomar decisiones informadas, racionales, de acuerdo con sus simpatías, claro, pero de acuerdo también con un panorama de información, digamos, evaluada, sopesada y correcta. ¿Qué alternativa me parece a mí mejor? Pues ninguna de esas. Una alternativa, lo digo siempre que puedo, en que el presidente López Obrador, en vez de dedicarse una hora por semana sistemáticamente a agredir a mis colegas de la prensa, se dedique un tiempo para los colegas asesinados y diga, fulano de tal asesinado, su investigación va en esto, hemos capturado a este responsable. Eso no ocurre. A mí me gustaría mucho que ocurriera. Y por supuesto, que no asesinaran a mis colegas. ¿Cómo se viven las heridas de la impunidad, de la violencia en México, en Honduras, en Colombia? Tanto para la población como para los reporteros y los editores e incluso para los dueños de los medios, con una actitud de que mejor es no provocar si uno se quiere mantener con vida y si uno quiere seguir viviendo en su país. Entonces tiene un efecto intimidante, claro. Yo sé de periodistas que siguen trabajando en tu país, en Guatemala, que no pueden firmar sus notas y que piden que no se firmen sus notas. Y sin embargo están vigilados, por supuesto, ¿no? Trabajar en esas condiciones es trabajar, pues no sé, en la Unión Soviética en los años 40, de verdad. ¿Hay alguna esperanza para las víctimas de la violencia, para los familiares de las víctimas de la violencia, de las torturas, del destierro, de que se puede lograr justicia? Yo no soy capaz de hacer pronósticos porque si algo he aprendido es que los próximos 5 minutos no los podemos predecir nunca, ¿sí?
puede haber un terremoto y aquí se acabó todo y cambió la realidad. No hago pronósticos. Lo que digo que falta es la justicia, y sin esa justicia no avanza la democracia. Y quienes, para nuestro asombro, realmente para mi asombro permanente y mi admiración permanente, se han encargado contra viento y marea de luchar por esa justicia, son justamente los familiares de las víctimas, sin miedo, con un arrojo que siempre es asombroso. En el caso de los 43 muchachos desaparecidos y seguramente asesinados en México, por ejemplo, esas 43 familias campesinas que sacan fuerzas no sé de dónde para seguir adelante años después, son admirables, y lo único que podemos hacer es decir qué ejemplo tan extraordinario. Eso quedará en la historia. El nombre de los que las asesinaron a sus hijos, ¿quién se va a acordar? ¿Esa historia la cuenta el periodismo? Sí, yo creo que hemos sido... Yo creo, por la misma admiración que nos provoca, yo creo que hemos tratado sistemáticamente de seguirle los pasos, y hay libros y demás. Otra cosa sea, y esto también lo quiero apuntar, otra cosa sea que a la sociedad no le interesen mucho los sobrevivientes, como no le interesa mucho el destino de nosotros, de los periodistas, las periodistas, que cuando matan a una periodista, a un periodista, los que salimos a marchar en protesta somos siempre nosotros y nadie más. Eso sí me parece también trágico. Hablaste del periodismo bajo asedio, de la desinformación en el entorno de la rabia, también de las redes sociales, aunque las redes sociales permiten enfrentar la censura en países en los que estamos bloqueados. ¿Qué queda de la calidad del periodismo y de su credibilidad en esta circunstancia? Yo creo que cuando hay mucha represión, la gente tiene que contar la historia, ¿sí? Hay como una pulsión por contar la historia irrefrenable. Y lo que está pasando concretamente en Centroamérica es que, a pesar de todos los pesares, la historia se está contando. Y se está contando muy, muy, muy bien, a pesar de todo. Hay milagros que existen, ¿no? Ese es uno. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.